En la ciudad de Orizaba, Veracruz, los legisladores de Acción Nacional sostuvieron una rueda de prensa con comunicadores de esa entidad, donde el diputado Domingo Baena Corbalá explicó que la reforma en materia de disciplina financiera obligará al Estado de Veracruz a llevar un registro de la deuda ante la falta de claridad en el monto y manejo de la misma, aunque el grupo legislativo de Acción Nacional estima que sea de 70 mil millones de pesos. Esta ley contempla que se registre la deuda de los candados que hay que le van a poner ahora las entidades federativas, porque tendrá que ser el Congreso de la Unión y la Cámara de Senadores las que aprueben la nueva contratación de deuda y además supervisen en qué se ejecuta cada peso que adquieran como deuda las entidades federativas. El diputado Alejandro Sarik Morante indicó que la ley del IPE fue aprobada por la mayoría partidista del Congreso, pero la contrarreforma cuenta con respaldo de ciudadanos jubilados del IPE y de los legisladores del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano. Cuando se presentó esta iniciativa por parte del gobernador del estado, que tanto ha afectado al Instituto de Pensiones del Estado y a todos nuestros jubilados y pensionados, trabajadores del Estado, quiero decirles que constantemente hemos estado en comunicación con ellos. La semana antepasada tuvimos la oportunidad de recibirlos en el Congreso del Estado a varias asociaciones y agrupaciones. Dentro de las principales quejas o situaciones que nos hacen ver y las cuales nos piden desde luego el apoyo del grupo legislativo, se encuentra que el pensionado ya no aporte, como comentó Domingo, ese 12% ya le correspondió, ya ese aporte ya lo hizo durante su vida laboral, no tiene por qué hacerlo ya una vez jubilado o pensionado. Ahora, hay un incremento importante que tal vez para muchos no represente mucho, pero es un incremento del 11 al 12%, que bueno, desde luego seguirá lastimando la economía de nuestros jubilados y pensionados y de las familias veracruzanos, ya que muchas familias dependen de estas pequeñas pensiones. En ese sentido, la secretaria de la mesa directiva, Ana Cristina Ledesma López, expresó a los medios de comunicación que estas nuevas leyes son lamentables para el bienestar de los veracruzanos. Porque es muy lamentable que el gobierno del estado no respete tantos años de trabajo para estas personas y que no puedan jubilarse y que no puedan descansar cuando ya son los últimos años de su vida y de su trayectoria, y eso a mí me parece lamentable y eso a mí me parece que es una desvergüenza de parte del gobierno. Y lo peor es dónde están las reservas financieras que se les estuvieron descontando durante tantos años, porque se les hace muy fácil aprobar en un artículo transitorio borrón y cuenta nueva, y esos cientos de millones de pesos, ¿dónde están? Y esos bienes que se estuvieron vendiendo a quién sabe quién, ¿dónde están? Y esa es una de las tantas deudas que existe, porque Veracruz es un estado hipotecado. Veracruz es un estado que no es que falte el recurso, como bien decían los pensionados, hay mucho ratero.